Primero que nada, una falta de respeto ahora con las redes sociales, que si fue ella o fue los que trabajan con ella o quien lo hizo. Raúl de Molina acaba de acusar a la materialista y su grupo de trabajadores que fue para buscar sonido que hicieron esto. Incluso ya está hasta en manos de abogados y acusaciones muy fuertes hace Raúl de Molina en contra de esta controversia. Sí, abracé a Carlos Ponce, pero sé que Carlos Ponce, para estar en la alfombra de Premios Juventud, tuvo que hacerse una prueba de COVID. También agregó, sea china, sea dominicana, sea americana, no voy a darle un beso a nadie que no conozco. Dominicana, sea china, sea cubana, sea americana, no voy a darle un beso si no la conozco a nadie. Enfatizó Raúl de Molina que todo se está haciendo por sonido y buscando manera de ser viral en algún momento. ¿Cómo va a ser? Dice que soy racista cuando yo voy a República Dominicana todo el tiempo. Esperamos que ese desplante no pase más de ahí, que se exprese la materialista, porque incluso medios de comunicaciones digitales están propagando y haciendo y enfatizando declarar no grato a Raúl de Molina en República Dominicana. Se ha salido de las manos el contexto de esta información. Era admite que abrazó a Carlos Ponce porque Carlos Ponce se hizo la prueba de COVID y que no conocía a la materialista. Qué extraño cuando en El Gordo y la Flaca también han dado noticias de la materialista, la cantante urbana dominicana. Fuego y candela es lo que hay en estos momentos en la palestra nacional e internacional con Raúl de Molina y la materialista. Te están poniendo ratas en tu Instagram, veo aquí. También te puso aquí la pitonisa. A Carlos Ponce sí, pero a la materialista no. Fuerte y sigue muy fuerte todos los ataques a Raúl.